Hola amigos del YouTube, hoy les tengo un video algo especial para ustedes que tal vez les haga reír hasta que se les salga la... Ups, perdonen, es que no me acostumbro a hacer vídeos para jóvenes sin un pelo en la boca, así que trataré de mantener mi lenguaje leve. Bien, primero me cambiaré de ropa, en aquel matorral de allá, así que esperen. Bam, ya estoy listo, así que, ya... Las siguientes preguntas que recibí un día en mi Liberty Book, fueron estas. ¿Por qué hablas así? ¿Es porque tienes tics o qué? Cuando comes, ¿no te da esa sensación frutal de mentita o de dulce? Yo sé que las preguntas no son nada buenas. Están de las... Pero trataré de que les guste así que a trabajar... Bueno, empezaré a trabajar primero de taxista, así que vayamos por nuestro primer pasajero. Ya lo encontré. Hola señora, suba. Bien señora, estamos haciendo un video para YouTube y queremos que nos diga su historia, para que no se aburran mis invitados en el camino. Bueno, ¿por dónde empiezo? Un día estuve en una competencia de salchichas y mis amigas me decían que por qué no entras a la competencia. De seguro tú ganas, y yo dije, sale, y luego me fui a inscribirme. Después de un rato empezó la competencia, yo ya estaba lista y los demás también. Después de un rato ya estaba súper llenísima, que hasta las salchichas habían explosiones, y para solo dejar de estar incómoda, porque hasta ya se me estaban saliendo de... Señora, quería que nos contara su historia, no que nos espantara. Además trato de mantener un lenguaje leve, no de... conductor. Oh, she's on fire. Ups, creo que se me salió. No puedo tener un día sin... Bueno, me voy a tener que tranquilizar porque ya subió otro pasajero. Hola señor, ¿cómo se encuentra? Pues, no me quejo. Bien señor, es otro de nuestros afortunados invitados en que cuente algo de su vida. Oh, no lo puedo creer. Bueno, ¿por dónde empiezo? Un día fui a la convención de cómics del Liberty y me encontré un irreemplazable cómic. Oye, ¿dónde vas? Si el parque queda abajo. Ya lo sé. Sugiere. Ya llegamos, en menos de un minuto, ¿no? No vuelvo a subirme a este taxi loco en mi vida, vete a la... Porque hoy todos me decían palabrotas, bueno, no voy a... no puede ser. This is Flashback FM. No puedo creerlo. Ese trabajo solo me duró un minuto. Bueno, al menos tengo el segundo trabajo de mi lista, super ayudante de paramédico. Sí. La ambulancia. Ups, perdóneme, al menos, me conseguiste más trabajo, xd, ya en serio a buscar al cliente. Estúpida ambulancia, no te puedes quedar estable por un estúpido minuto. Hola señor, suba. Bien señor, es nuestro segundo invitado en contarnos su historia. ¿Qué? No lo puedo creerlo. Bueno, ¿por dónde empiezo? Cuando fui a la convención de cómics con mi padre. Espera, ¿tu padre era un hombre con una camiseta con flores y bermudas? Oye, cuidado. Perdóneme señor, es que no puedo controlar esta ambulancia. Se derrapa. Creo que ya me quedé sin trabajo. Bueno, ¿cuáles son mis opciones después de esto? Run, bitch!
No puedes leer, solo por golpear a alguien por accidente. ¿Cómo que por accidente? Si dejaste al hombre en la ambulancia en llamas. Eso fue porque el tipo no quiso salirse de ella y además, la estúpida ambulancia no se podía mantener ni un estúpido minuto en pie. Llegar. Que ya quiera llegar. Que ya quiera llegar.